Aplicar las lecciones aprendidas luego de 3 años de la pandemia de COVID-19 requiere actualmente el incremento de reportes de laboratorio para sostener la vigilancia con respecto al virus SARS-CoV-2 y su secuenciación genómica. Hoy en 85 países circulan variantes de interés que precisan el seguimiento estricto de las autoridades sanitarias ante evidencias de transmisión. Por ejemplo, 1,1 millones de nuevos casos se reportan recientemente en Estados Unidos, Brasil y Chile, según abordó en su conferencia magistral el representante de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, doctor José Moya Medina, durante su presencia en Cienfuegos. La posibilidad de que surjan sublinajes de Omicron o nuevas variantes con mayor potencial de transmisión o de gravedad puede ocurrir. Entonces, se requiere seguir sosteniendo nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, de laboratorio, la vigilancia del genoma, que se hace una vigilancia global. Los países tienen que seguir revisando, enviando muestras, subiendo muestras a esta plataforma de vigilancia genómica para poder tener datos, a ver de qué sublinajes están circulando. Hasta ahora el XBB 1.5 es el sublinaje que está generando una mayor revisión, seguimiento. El 37% de las muestras que se han enviado en el último mes son de este tipo de sublinaje. Así que por eso mismo tenemos que estar atentos a seguir vigilando, y eso es la vigilancia epidemiológica, el laboratorio. Estas son las direcciones de epidemiología que juegan un rol extremadamente importante en la prevención e intervención a emergencias de salud. Durante la convención aniversario 44 a Chegal, el experto reflexionó acerca de las capacidades gubernamentales y de los sistemas de salud en el mundo para responder a emergencias epidemiológicas. Entre ellas citó el fuerte brote de dengue que vive Argentina, por lo que la región debe sostener la vigilancia sobre esa y otras problemáticas sanitarias a favor del bienestar de las sociedades.